Me cago en Dios, pero ¿cuántos son? La cara de los Sánchez. Ya no se trata de ser de un partido o de otro, sino de cumplir con tu palabra. Eso es un buen político. Lo que hace él no está nada bien. Vemos cómo los manifestantes han quitado totalmente las vallas que estaban en la cabecera de la manifestación. Se están enfrentando cara a cara con la Policía Nacional sin ninguna protección. Viene la Policía Nacional por otro lado. ¡Fuera de la línea policial! ¡Fuera! Le han metido en los ojos. Joder, mira, tócalo, tócalo. Sí. ¡Viva España! Has grabado como todo. A una mujer la pegaban, cómo han gaseado a un chaval. Sí. Así es la policía de Marlaska. Así tratan a los patriotas. Esto es una vergüenza. Espera. No ha hecho nada, está aquí enfrente de mi país, se va a matar. Fuera de la línea policial. Les ayudo. A que no os hagas nada, y me multa.
¿Cómo tratan a los civiles pacíficamente? Le han echado gas, chaval. Le han echado gas en la cara, dígame. No me... pueden ni abrir los ojos. No, pero... Con su tapa. Capitán... No. Estamos pidiendo, por favor, que nos dejen salir y no nos dejan salir. Están pegando a la gente, me caso en una semana, tengo miedo de que me partan la boca y no me dejan salir de aquí. Lo pido por favor y no me dejan. Uf, un montón de Policía Nacional que ha separado de varios tramos de la calle Marqués de Urquijo, la calle Ferraz. En este tramo de la calle nos tienen, pues estamos embolsados, tienen embolsados a varias decenas de manifestantes, como están viendo. Y bueno, en el otro tramo de la calle Ferraz hay otra línea de la Policía Nacional, de la UIP, y en el tramo que sube hacia la calle Marqués de Urquijo hay otra línea de la Policía Nacional con varias decenas de otras decenas de personas a las que impiden bueno, juntarse unas con otras, ¿no? Vamos a subir porque parece ser, bueno, que hay más manifestantes que están atrapados, rodeados por la policía. Muchísima presencia policial, muchísima, como estamos viendo. Y a este lado también están las unidades de la UIP, de la Policía Nacional. Hay dos chicas que han hecho una sentada en el suelo. Vemos como hay varias personas que han hecho una sentada en el suelo en mitad de la calle Marqués de Urquijo. A esto, grábalo, tú que manejas el tema. Luego sabes, la sexta dice que no. Y es que somos vándalos y delincuentes. Menudo así por ¡Vente a Villa sin el escudo! ¡Vente a Villa sin el escudo! Que nos va a defender. Mira, menos mal que veo ahí uno que no lleva la esta puesta. Que se le ve la cara. Es el único que tiene un poco de nariz. Los demás son todos unos cobardes. Aparte de chulo. Que se hacen muy chulitos con nosotros. Con los moros, los ladrones no. Mira, están agrediendo a la gente y es todo mentira lo que se está sacando en televisión, es todo mentira. No está pasando nada de lo que sale ni en televisión española porque las imágenes están manipuladas, ¿me entiendes? La gente están empujando. Mira, estás viendo. Escucha, no podéis tocar, no podéis tocar a la gente. Estás viendo lo que están haciendo. No podéis, mira, escucha una cosa, están aquí agrediendo a la gente, incluso una persona con bastón la están empujando. Eso no se puede hacer. ¿Me entiendes? No se puede hacer. Y a mí me gustaría saber con qué autoridad estas personas primero están haciendo que no se pueda estar en una acera. Y aparte, no sé yo, esto, ¿quién lo está ordenando? El jueves en concreto, reventaron la manifestación 6 policías que estaban metidos de paisano y que se meten de paisano a reventar la... Y eso, te lo digo, no te lo... Yo lo presencié. Y se meten de paisano y revientan la... Y empiezan a incitar... El otro día en concreto una papelera la tiró un policía. Una papelera que voló por ahí fue un policía de paisano que la tiró. Y eso es lo que está pasando.
¿eh? Y yo, como comprenderás, que soy una persona normal, ni soy ningún, ya con edad, y eso es lo que está pasando. Esto es una puta vergüenza, toda la policía aquí, que la gente no está haciendo nada. Ojalá vuelva a pasar lo de Cataluña, porque no les va a defender nadie. Porque están yendo contra nosotros, que somos los únicos que les hemos defendido. Yo estoy con todos los antis. Es que ya ni los de izquierdas ni los de derechas. No les va a defender nadie. Esto se van. Y lo peor es que la amnistía va a dejar en la calle a todos los que han ido contra ellos y ellos se van a ir a la cárcel. ¿Pero no cree que también ha habido disturbios en la manifestación, que les han lanzado objetos a la policía y la policía ha respondido? No. Sinceramente, hay cuatro personas que lanzan cosas, pero los demás no tenemos la culpa y nos han echado de ahí cuando no estábamos haciendo nada. O sea, yo he estado hablando con una señora de 75 años y me han echado por la puta cara. O sea, me parece increíble. O sea, me parece increíble que esta gente esté defendiendo mi país, porque es que esto no es defender mi país. Muchas gracias. La más descafeinada de todas las manifestaciones ha sido bastante descafeinada. O sea, yo la verdad no he visto nada. Yo estuve el jueves aquí y era mucho peor que esto y no hicieron ni la mitad de lo que están haciendo. No nos dejan pasar a la calle, me parece increíble. O sea, me parece increíble, es una vergüenza. Han ido a un chaval por detrás, le han pegado un porrazo por detrás, aquí en la sien. Es decir, no en la pierna para disuadirle. No, no, aquí, luego le han echado gas pimienta en los ojos y luego en la boca. Entonces el chaval ha estado 10 minutos, no podía ver, y ha estado más de 20 minutos hasta ser atendido por los médicos. Entonces es una actuación completamente desproporcionada. Pues muchas gracias, chicos. Gracias. Vemos cómo los furgones de la Policía Nacional se marchan por la calle Princesa.